Miles de aficionados se han dado cita en esta justa mundialista. Las selecciones de los diferentes países cuentan con el apoyo de sus aficionados, que forman grandes grupos de porras y se reúnen al caer el sol en uno de los lugares más representativos de la ciudad, el mercado Sou Waqif, donde de una forma un tanto retadora se lanzan consignas y burlas, pero tratando de mantener la pasión sin desbordarse. Pero este miércoles no fue así. Las porras de México y Argentina se vieron envueltas en una pelea sobre una de las avenidas más importantes de esta ciudad. Decenas de aficionados de ambas porras se enfrascaron en una pelea de gritos y consignas que los llevó hasta los golpes. En una entrevista anónima para Unidos Noticias, este mexicano originario de Puebla nos narra cómo fue que sucedieron los hechos. Accediendo a su petición de guardar su identidad, esto fue lo que nos compartió. Hola, me llamo Rodrigo, vengo de la ciudad de Puebla. Pues, ¿qué sucedió el día de ayer? Pues mira, ayer nosotros íbamos marchando un grupo de porra mexicana sobre una de las avenidas que se llama el Corniche, y nos topamos con otra porra de argentinos. Es muy usual que acá pues se topen las porras y se griten cosas, pero pues sin faltarse el respeto. Creo que los argentinos están un poco molestos por lo que les pasó en su partido anterior, y pues están muy subidos de ánimos. Nosotros éramos un grupo como de 30 personas, entre hombres, mujeres y niños, y pues ellos empezaron a faltarnos al respeto, y pues obviamente pues respondimos. No voy a disculpar la actitud que tuvimos, ¿no? Pero pues tampoco nos íbamos a dejar, y pues desgraciadamente no contábamos con que iba a haber tantos lesionados, tanto de parte de ellos como de nosotros. Varios amigos que estaban en otras partes pues empezaron a recibir mensajes de WhatsApp con respecto a lo que había pasado, y pues yo creo que se calentó los ánimos en diferentes partes, ¿no? Y suscitó que también en otros puntos del país y de la ciudad pues se enfrentaran y se gritaran cosas entre aficionados, tanto argentinos como con nosotros. Nuestra intención pues obviamente no es venir a hacer desmanes, ¿no?, sino gozar y apoyar a nuestra selección, pero pues tampoco nos íbamos a dejar. El próximo sábado, estas dos escuadras se verán las caras en un partido decisivo que mantendrá los ánimos al máximo entre las selecciones y las porras. Unidos Noticias en la cobertura desde Qatar 2022.